Los líderes de las pandillas haitianas han advertido que lucharán contra cualquier fuerza extranjera que se envíe al país, al tiempo que amenazan con provocar un genocidio. Alrededor de 1.000 agentes de policía kenianos serán desplegados en Haití para ayudar a la policía de Puerto Príncipe a recuperar el control de la ciudad. Pero las pandillas podrían oponer resistencia si fuerzas extranjeras llegan al país, amenazando con crear aún más caos. El Consejo Presidencial de Transición lleva un mes en el cargo. ¿Qué se ha logrado hasta este momento? Buen día, Valentina. Hasta el momento no se ha logrado nada porque el Consejo Presidencial todavía no llega a tener un gabinete ministerial que es, según la Constitución haitiana, lo que realmente maneja la administración pública. Y como no tienen este gabinete ministerial, el Consejo no puede hacer casi nada. Entonces, el dato concreto es que desde más de un mes que están aquí en el poder, no han logrado hacer nada y no han logrado tampoco tener el control de la situación sobre qué está pasando en Haití. Bueno, justamente le pregunto, la atención está centrada, uno de los temas pues es la convocatoria de elecciones, pero hasta este momento pues no se han pronunciado al respecto. ¿Es posible realizar comicios con la situación que está viviendo el país? Es difícil contestar esta pregunta. Por el momento es casi imposible realizar elecciones en esta situación del país. Primero principal, el Consejo Presidencial todavía no ha logrado tener el apoyo del pueblo haitiano. Y segundo, al no tener un gabinete ministerial, todavía no tienen el control de la administración pública. La administración pública sigue en manos del gobierno de Ariel Henry, un gobierno por interim que dejó Ariel Henry en su momento. Y tercer punto muy, muy importante también es que en Haití no hay un consejo electoral permanente, se tiene que armar un consejo electoral. Y este consejo electoral temporario, provisorio, para estas comisiones, no se está convocando. Entonces, es casi imposible realizar elecciones en Haití porque por los temas citados anteriormente y también por la situación de violencia que sigue presente en las calles, principalmente de Puerto Príncipe. Bueno, usted estaba mencionando esto al respecto, pero se lo pregunto para que profundicemos. ¿Qué tanto poder real tiene el Consejo Presidencial frente al poder con el que cuentan las pandillas en la capital? Y poder, casi el Consejo Presidencial no tiene ningún poder con frente a lo que está pasando en la capital. El Consejo Presidencial está aquí, está en Haití porque hay un apoyo internacional, hay un apoyo del imperialismo norteamericano para que estén utilizando el CARICOM y utilizando un amplio gama de acuerdo en el terreno político en Haití. Y poder de fuerza, poder militar, poder de fuego, no tiene el Consejo Presidencial. Y la policía haitiana todavía está con el mismo mando que tiene en su cabeza, en el mismo mando que estaba hace ya muchos años desde el gobierno de Ariel Henry. Y si no hay un cambio en este mando, si no hay un cambio en la forma que la policía haitiana está trabajando, no va a haber poder del Consejo para afectar la situación de inseguridad. Hoy por hoy, en Haití, la policía está diciendo nosotros ya no damos más abasto. Entonces, hay que ver cómo el Consejo Presidencial va a encarar el tema de seguridad en Haití para seguir avanzando con su mandato que va a ser para 24 meses. Bueno, y justamente entonces le pregunto por la fuerza policial que la conocemos como antipandillas en Haití y que ha tenido denuncias de corrupción, pero también de escasez de recursos. Sí, la fuerza policial tiene mucha, siendo parte de este país que está en una situación de decomposición y todo este sistema neocolonial en Haití que está en decomposición, la fuerza policial tampoco es exenta a esta situación. La fuerza policial, dentro de esta fuerza policial llegó al ingreso de la corrupción y esta corrupción está afectando toda la fuerza y la falta de recursos son años de abandono, son años de descuidado y son años de
años y años de no poder generar un acuerdo, una relación entre esta fuerza policial y la población haitiana. Y la última cosa que está pasando también es la falta de personal. La falta de personal dentro de la fuerza policial es muy notable y más en los últimos años con las olas migratorias y el programa de Estados Unidos que ha puesto Estados Unidos para que los haitianos puedan ir sin muchas necesidades de visa y tramiterío como anteriormente era. Muchos policías, muchos agentes de la policía se fueron del país. Dentro, solo para el año pasado del 2023, el primer año de este programa de regularización de migración, había más de 3.000 efectivos que se han ido a Estados Unidos sobre una población de policía de 16.000, de entre 12 y 16.000. Es decir, más de un cuarto de los efectivos se fueron del país. Y ahí deja un vacío adentro de las líneas de la fuerza. Bueno, yo le pregunto si hacemos este análisis político, pero también un poco histórico, y es de quién es la responsabilidad de que el país esté sumido en esta crisis en la que se encuentra hoy en día. El análisis concreto sobre histórico es que la situación del país no se degeneró hoy, no es una situación que llegó a la crisis hoy. Fueron años de decadencia a mano de un sistema neocolonial impuesto en el país desde 1915, después de haber sufrido el pago de la deuda por nuestra liberación. Tuvimos 19 de ocupación militar en el terreno por los Estados Unidos de América, y ahí se implementó en el país un sistema neocolonial y neoliberal, donde se ha destruido todos los marco estatal de soberanía del país. Y también tiene responsabilidad en un pequeño élite repugnante de Haití que se enfocan solamente en transformar el país en un país de comercio donde lo único que se hace es vender, compra y venta. No hay construcción de industria, no hay construcción de mejor calidad de vida para las personas que viven en Haití y esta élite política también. Y también el campo popular en Haití, que no ha logrado durante años generar una relación con el pueblo para salir de este sistema. Entonces la responsabilidad es multisectorial y también internacional. Internacional por la presión que está poniendo el Core Grupo de embajadores en Haití, porque están durante los últimos años, después de las intervenciones militares como la MINUSTA, manejando la situación política del país, manejando lo que están haciendo los políticos, los gobiernos y también hasta intervenir en las elecciones en el país. Y esto para poner gobiernos, presidentes que está a favor de ellos, está a favor de este sistema neocolonial, neoliberal. Y este sistema hoy está en decomposición, está en un momento de quiebre total. Y es esto que estamos viendo con las imágenes, con la situación de la población haitiana que está en la calle y está pidiendo, diciéndoles que ya no damos más con este sistema. Bueno, le pregunto muy brevemente, Haití está a la espera de la llegada internacional, la llegada de la fuerza internacional liderada por Kenia. ¿Qué se espera? ¿Que sea efectiva, que funcione, que retomen el control? El pueblo haitiano no tiene mucha esperanza en esta fuerza, porque ya hemos vivido muchas malas experiencias con esta fuerza. Pero ya a este nivel de que está la crisis, el pueblo está resignado de recibir esta fuerza, resignado para decir, bueno, necesitamos un poquito de paz. A pesar de las malas experiencias que tuvimos con MINUSTA y los 10 anteriores intervenciones que tuvo en Haití, el pueblo haitiano está esperando un poquito de tregua, con un poquito de paz en la calle para volver a vivir, volver a salir, volver a andar en la calle sin tantos miedos de ser el próximo que va a morir. Entonces, este es un poquito de esperanza que tiene el pueblo, pero con mucha reticencia en frente a la llegada de esta fuerza militar de Kenia. Ojalá que el gobierno que tienen en transición actúe también, porque ya lo que están haciendo esas bandas, de verdad que no,
No puede seguir. No puede seguir así.